¿Qué tal? Bienvenidos a la consulta de psicoanálisis. Mi nombre es Virginia Baltomino, soy psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero y en el vídeo de hoy vamos a hablar de el TOC y en concreto de los ceremoniales y los rituales a los que el paciente toquiano se ve impelido a hacer. Existe una analogía entre los rituales y ceremoniales que realiza el paciente con trastorno obsesivo compulsivo y los rituales y los ceremoniales religiosos. Por eso, a este producto psíquico característico del TOC se le denomina ceremonial. Los ceremoniales o rituales propios del trastorno obsesivo compulsivo consisten en pequeñas prácticas, pequeñas adiciones, pequeñas repeticiones, pequeñas rectificaciones de actividades nimias o actividades propias de la vida cotidiana, tal y como levantarse, acostarse, la alimentación, el aseo y en general otros tipos de actividades de carácter somático. Estas repeticiones, restricciones, arreglos que el paciente neurótico obsesivo realiza en esas actividades de la vida cotidiana, le llevan a que estas actividades se alarguen en el tiempo, le tenga que dedicar mucho tiempo a realizarlas. Y para una persona ingenua que mirase desde fuera este ritual, este ceremonial, no le encontraría sentido alguno. A unos ojos inexpertos parece una cosa absurda. Incluso al propio paciente neurótico obsesivo, al paciente toquiano, también le parece absurdo, es decir, no comprende por qué tiene que realizar de esa manera regular esas actividades con esas modificaciones, esas rectificaciones, esas repeticiones, pero no lo comprende, pero no puede dejar de hacerlo, se siente obligado a hacerlo de esta manera. ¿Y por qué se siente obligado? Pues porque si no lo hace, si no repite esa acción, si no repite esa rectificación, si el orden no es como él ha propuesto, bueno, pues siente una angustia insoportable. O siente que algo malo, una tragedia, algo catastrófico le va a pasar a algún ser querido. La semejanza o analogía con las prácticas religiosas radica en que tanto el religioso como el neurótico obsesivo se ve obligado a realizar esa práctica, ese ritual, porque si no se siente mal, siente malestar, siente angustia. Y además, cuando está realizando esa práctica, no puede realizar ninguna otra actividad y realiza esa práctica con total minuciosidad. La diferencia es que los actos obsesivos son muy variables en función del paciente que los realice, ¿no? Son diferentes, mientras que las prácticas religiosas, pues es la misma práctica religiosa para todo el mundo. Y además, el ceremonial del paciente de neurótico obsesivo tiene un carácter privado, lo suele realizar a solas, cuando no hay personas delante. Esto hace que además, el paciente obsesivo puede tener después, por otra parte, su vida totalmente normal en el plano social, pero cuando llega a casa, cuando se encuentra a solas, ahí comienza a realizar su ritual o su ceremonial que puede llevarle incluso horas e impedirle pues otro disfrute alternativo a la realización del ceremonial porque bueno, pues también es un padecimiento para el paciente. El ceremonial religioso tiene un sentido simbólico, pero el ritual obsesivo parece totalmente absurdo, como hemos dicho. Sin embargo, cuando hacemos una interpretación psicoanalítica del ceremonial del paciente neurótico obsesivo, observamos que este también tiene un sentido después de ser interpretado. Después de interpretar el sentido de los ceremoniales y los rituales, lo que vemos es que han sido un producto del enfrentamiento entre dos fuerzas psíquicas en el paciente. Por una parte, una tentación, una fuerza de ciertos impulsos instintivos infantiles y reprimidos que pulsan por expresarse, por manifestarse y que tienen que ver con la sexualidad infantil del paciente. Y por otra parte, están
las fuerzas de la represión. Es decir, esas mismas fuerzas que reprimieron esos impulsos instintivos en un momento en su vida infantil, bueno, pues siguen ejerciendo una presión para que esos impulsos instintivos no se manifiesten. Entonces, el ceremonial viene a ser una manera de expiación para esa culpa inconsciente que siente el paciente neurótico obsesivo. Es decir, esos impulsos instintivos que siguen intentando expresarse le generan al paciente cierta culpa inconsciente porque no sabe, el paciente no sabe muy bien de dónde procede esa culpa, no sabe a qué corresponde, se siente culpa y después busca en la realidad, bueno, pues respuestas y justificaciones para su culpa, pero en realidad es una culpa inconsciente que tiene que ver con esos impulsos instintivos primarios e infantiles que ha tenido que reprimir para hacerse adulto. Entonces, esa tentación no deja de estar en el paciente ni deja de expresarse y de intentar una salida. Y el ceremonial viene a ser esa manera que el neurótico obsesivo realiza para calmar esa culpa, a igual que lo hace pues una persona religiosa, ¿no? Hace ciertos ceremoniales dentro de su religión pues para calmar sus tentaciones y sus culpas, para pedir perdón para sus pecados. Pues algo así sucede en el paciente neurótico obsesivo. Para finalizar, decir que en el ceremonial, en el ritual, realmente confluye un acuerdo entre esas dos fuerzas en conflicto o disputas en el paciente. Porque al mismo tiempo que el ceremonial sirve de expiación o de castigo para la culpa inconsciente que siente el paciente, que solamente se puede calmar mediante un castigo, mediante un ceremonial, al mismo tiempo en el propio ceremonial están permitidos determinados actos que son satisfacciones sustitutivas del deseo infantil reprimido. Es decir, que en ese síntoma están las dos cosas, la satisfacción sustitutiva del deseo prohibido y por otra parte el castigo a esta satisfacción. Una gran cantidad de energía psíquica es perdida o utilizada por el paciente con TOC en este juego de fuerzas y en este calmar la culpa inconsciente a través de los ceremoniales. Los ceremoniales y rituales del TOC, las obsesiones, el trastorno neurótico obsesivo, el TOC, conocido, muy conocido en la actualidad y muy extendido, no se cura con medicamentos, señores, no se cura con medicamentos. El tratamiento que cura el TOC, y no solo que cura, sino que permite transformar la estructura psíquica que ha producido y está manteniendo los síntomas del TOC es el psicoanálisis. Por eso recomendamos a todas las personas que padecen un trastorno obsesivo compulsivo y que no han encontrado solución para él por otros medios, les recomendamos comenzar un psicoanálisis. A continuación van a encontrar los datos para ponerse en contacto con la consulta de psicoanálisis si usted desea tratar de una manera eficaz, por fin, su trastorno obsesivo compulsivo, sus obsesiones y sus ceremonias.